Con la participación de 400 alumnos y profesores de escuelas secundarias de la costa, se desarrolló el primer festival Conectar Igualdad. 14 escuelas secundarias nos acompañaron con todos sus alumnos de sexto año, más los centros de estudiantes y los equipos directivos con 3 profesores de diferentes áreas, todas en un festival de Conectar Igualdad, y estamos ahora culminando con la presentación de las producciones que hicieron los chicos en todos los talleres. Entre el año pasado y este año hemos entregado más de 10.500 netbooks en el Partido de la Costa, cubriendo prácticamente todos los chicos que estaban en los secundarios. Ahora estamos a la espera de la próxima entrega, que se va a realizar al comienzo del próximo año para los chicos que todavía no han recibido de las diferentes netbooks, y hemos traído una capacitación en conjunto con el Ministerio de Educación de la Nación. Hemos traído talleres de capacitación para los alumnos y para los docentes, que está destinado a los chicos que están finalizando el secundario, para que además puedan utilizar todas estas herramientas que le permite la tecnología para su desarrollo profesional, para la continuidad de sus estudios o para incorporarse al mercado laboral. Durante la jornada se presentó una banda de rock y se realizaron talleres para la utilización de la tecnología, tanto para alumnos como para docentes. Trabajamos entre 2 y 4 horas en el trabajo de taller, y sobre el final de la jornada socializan las producciones. Además, hoy hay un taller especial para los docentes y los directivos, que es sobre el uso de los recursos digitales que desarrolló el portal para la planificación de clases en las escuelas secundarias con el uso de la netbook. La idea es que el programa que se lleva a cabo desde la entrega de las netbooks se pueda aprovechar al máximo de sus posibilidades. En principio, el impacto del programa es muy bueno y nos parece que lo que hay que seguir trabajando es en esto, en la apropiación de los recursos para la planificación de las clases con TIC. Y esa es la idea del programa Conectar Igualdad y de Festival, ¿no? Que esto sea un proceso de aprendizaje con una herramienta nueva, que son las netbooks, pero que se conviertan en una herramienta transformadora desde el aspecto pedagógico.